pues es una emoción muy padre, porque sabes que vienen buenos tiempos, ¿verdad? Tuvimos una pausa, estamos de regreso, todos juntos, la organización, la afición, los jugadores ya vendrán, y pues nosotros encantados de poder participar. Yo, que soy medio anticipador, poner mi granito de arena y decir estoy entusiasmado y ya estoy aquí, mano alzada. Uno como que hace el esfuerzo porque no es que uno le sobran recursos, realmente lo que hace uno es, bueno, a ver, hay manera, vamos a apoyar al equipo. Yo siento que todo va y viene en este sentido de que la vida es, tú das y se te regresa de alguna manera. Entonces en ese sentido no me pudo, porque el equipo para mí representa muchas cosas. Familia, buenos tiempos, puras cosas positivas, es vibra, es cosa sana. Entonces para mí no me pudo, la verdad, estoy encantada. Si te soy sincero, la decisión vino un poquito antes de que todo se quebrara. Yo siento que más bien fue el tema de si se queda el dinero ahí, yo sé que va a ser aprovechado para que la organización continúe. Y en ese sentido, como te digo, se pudo y qué bueno, creo que tenemos beneficiado yo como naranjero. Y la organización, porque todo esto repercutió en cosas positivas. La temporada pasada no estuvimos ahí, pero estuvimos muy atentos a la televisión. Pues mira, yo creo que este es mi séptimo año. Lo que pasa es que yo no viví aquí en Hermosillo muchos años. Viví en Mazatlán, viví en Culiacán, viví en La Paz, y un ratito en Tijuana. Eso me hizo apreciar mucho más la ciudad, más el equipo. Y ahora que regresé, pues desde que estoy aquí, ¿no? Entonces yo para adelante, así voy a seguir. Pues definitivamente es uno y uno, y aquí entre nos, si se deciden traer otro tipo de bobbleheads así como que exclusivos, yo levanto la mano también. Yo soy muy aficionado, ando correteando los pops, los Funko Pops de Grandes Ligas, y estos que están llegando para mí son oro molido, ¿no? Uno de los dos, no, el Cananea, sí, el Benjamín Cananea. Digo, nada en contra del Beto, pero pues aquel es un hombre, un figurón, Salón de la Fama, entonces el Benjamín Cananea Reyes, sí, claro que sí. Pues mira, uno aprovecha las cosas y como aficionado siempre anda uno buscando cómo demostrar que está con el equipo. Entonces está muy padre, el evento a mí me encantó porque estuve ahí muy presente el día viernes, escuchando, viendo toda la reacción, de no nada más del ingeniero de la Peña, o lo que ustedes pues traían, también del resto de los muchachos que estaban ahí como aficionados. Y había compañeros de asiento a un lado, y fue muy emocionante volver a verlos porque tenía un año sin verlos. Entonces, para mí eso, otra vez, como les digo, buenas vibras, gente positiva, y todo eso vuelve de regreso con naranjeros. Entonces yo estoy muy contento.